El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar el demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Siempre os saludo a los que venís normalmente a esa misa de 12 o alguno de paso, pero especialmente mi saludo cordial y acogedor es para los taxistas y en los taxistas vuestras familias. Qué importantes. Taxista sea varón o sea mujer, pero vuestros hijos pequeños, etc. Valoro siempre vuestra paciencia, vuestro saber esperar en las paradas, vuestra disponibilidad las 24 horas del día, vuestra solidaridad. Valoro que continúe la tradición de celebrar la Eucaristía, la procesión, la bendición, y esto en un mundo secularizado que nos lo quieran robar, pues os lo valoro. Deseo también que las crisis que tengáis, que las situaciones nuevas no os desalienten, sino que sean oportunidades para crecer. Desde ayer nos contaban pues esa paliza que habían dado un taxista en Salou, pues por intentar que guardara la cola, etc. Valoramos todo lo vuestro. En San Cristóbal pensamos también en los camioneros, transportistas, conductores de autobuses, de autocares, de ambulancias, bomberos, guardia civil, policía de tráfico, cofradías de San Cristóbal, asociaciones de transportistas, peatones. En San Cristóbal recordamos a los que pasáis horas al volante por razones de trabajo, algunos también por esparcimiento, también a los motoristas, ciclistas, como os decía, peatones. De una u otra manera hacemos uso de las vías públicas. Que a todos os proteja este santo. Después del saludo, hoy es un día de la historia, un poquillo de que recordemos quién es San Cristóbal. Según la tradición es un mártir del siglo III, del siglo IV, que luego se empieza a venerar en el siglo VII. La historia llena de leyenda, os la recuerdo. Antes había muy pocos puentes y era un problema atravesar los ríos, y uno de los oficios era ayudar a pasar los ríos. Hoy vemos todo el mundo de las pateras, de las lanchas, para atravesar el Mediterráneo, etc. Según una tradición, Ofero, después se llamará Cristóbal, empezaba a cruzar a la gente por el río y él lo que buscaba es ¿dónde y cómo puedo servir a Jesucristo? Es la pregunta que se hacía esta persona. ¿Dónde y cómo puedo ayudar a servir a Jesucristo? Y nadie le daba una respuesta correcta. Un día cruza la corriente cargando a un niño sobre el hombro. Ni siquiera le pregunta cómo se llama. Es tan frágil la criatura, no pesaba nada. Pero a mitad del camino el nivel del agua comenzó a subir. El niño se hace pesado como un costal de plomo. Después pesa como si cargara el mundo entero, insoportable. Y solo a costa de muchos esfuerzos consigue llegar a la orilla. Cuando llega a la orilla, le pregunta Ofero, después Cristóbal, al niño: ¿quién eres, niño? Que me pesabas tanto que parecía que estaba transportando el mundo entero. El niño le responde con claridad: tienes razón, peso más que el mundo entero, pues sobre mis hombros llevo a todas las personas y todos los pecados del mundo. Yo soy Jesucristo, me buscabas y me has encontrado. Desde ahora te vas a llamar Cristóbal. Cristóbal en griego es Cristóforos, que está compuesto de Cristo y el que lleva. O sea, Cristóbal es el que lleva a Cristo. Al ayudar a cruzar cualquier río, me estarás ayudando a mí. Y luego le dice, como llevabas ese cayado, ese tronco, lo vemos después en el paso, él dice: fija en la tierra ese árido tronco que te sirve de báculo. Mañana lo verás no solo florecido, sino lleno de frutos. Y a la mañana siguiente, la estaca seca plantada en el suelo se había convertido en una esbelta palmera con incontables frutos. Dicen que después de este episodio, Cristóbal recibió el bautismo en Antioquía. Cristóbal, que ha sido pintado por grandes pintores, por ejemplo, recordad a José Rivera, el San Cristóbal, y dicen los entendidos que Cristóbal llevó a Cristo de cuatro maneras. Le llevó sobre sus hombros, le llevó en los labios, porque habló de Cristo, le llevó en el corazón, porque estaba enamorado de él, le llevó en el volante y le llevó en todo momento hasta el martirio. Por eso estamos de rojo. Que San Cristóbal los proteja. Si esta es la historia de San Cristóbal, ¿qué nos puede decir a nosotros hoy? Pues lo primero es que experimentemos, hablo desde la fe, que experimentemos la compañía de Jesucristo. Sabéis que hay un departamento en la Conferencia Episcopal que es el de Pastoral de la Carretera. Y el lema de este 2018 para este día es este: sabed que yo estoy con vosotros todos los días. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, en todas las paradas, en todas las noches. Luego, que experimentemos la compañía de Cristo los taxistas. Y nos alegra muchísimo saber que Cristo está con nosotros. Hoy es un día para recordar pasajes de la Biblia. Acompaña nuestro camino como a los discípulos de Maús. Sale a nuestro encuentro como la parábola del hijo pródigo. Cura nuestras heridas como el buen samaritano. Y es para nosotros, como hemos cantado en el acto penitencial, es para nosotros el camino, la verdad y la vida. Luego, primero, una llamada a un encuentro con Jesucristo, que no nos va a quitar nada, sino que nos va a dar toda la gasolina posible para tirar en la vida. Y segundo, hoy es un día para también decir: yo tengo que hacer de mi profesión, de mi tarea, llevar a Jesucristo. ¿Cómo puedo llevar a Jesucristo? Le puedo llevar creando valores desde el taxi, valores entre nosotros los taxistas, valores con las personas que llevamos, valores con mi familia, implantar también valores en nuestra sociedad, en nuestro ambiente. Si queréis, portamos a Cristo cuando nosotros hacemos nuestra tarea bien, cuando pasamos haciendo el bien. Y segundo, cuando yo hago de mi tarea, de mi profesión, un cauce de unión entre las personas, defendiendo los derechos, pero también ahí trabajando. Luego, una llamada a experimentar la compañía de Jesucristo y a que yo lleve a Jesucristo y le vea en las personas que están a mi lado. Es posible que a veces nos encontremos con personas que no hablan nuestro idioma. Un misionero de China decía un día también a taxistas de allá: el idioma del amor es el único que todo el mundo entiende. El amor y la justicia. Por eso que San Cristóbal, especial protector de los conductores, os acompañe y guíe en vuestro camino. Y Santa María del Camino, la cantaremos al final, la buena madre que tantas veces acompañó a Jesús, le pedimos que nos acompañe, que nos guíe en nuestros desplazamientos, que nos llegue de bendiciones, que seamos bendición para los demás, y la pedimos que nos ayude a hacer un viaje feliz.